nosotros ganamos en estímulos con la categoría consolidación en un proyecto que se llama Ecohuertas Semillas de Vida. Este proyecto tiene el objetivo de aportar a la construcción de soberanía y seguridad alimentaria por medio del autocultivo, y se hace por medio de una huerta comunitaria que tenemos en la casa de la Corporación Semillas de Esperanza, con la intención de juntar a jóvenes, viejos, niños y adultos, que permita volver a los conocimientos tradicionales que tiene el barrio, como lo es la construcción a través del campesinado y los convites. Buscamos con nuestro proyecto de educación incentivar a los jóvenes estudiantes de los grados 9, 10 y 11 a acceder a una educación superior, y que sea ese su principal objetivo, que no vean el dinero como una salida, sino que vean el estudio como la principal fuente después de graduarse. Buscamos implementarlo por ahora con el Colegio El Bosque, pero después de realizar este proyecto, la idea es expandirnos, y con la ayuda de Club Juveniles sé que lo podemos lograr. Medellín Futuro.